dicen que es una victoria del chavismo, otros creen que el régimen tuvo que reconocer la crisis al aceptar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional, que comenzó a llegar hoy a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña esta tarde en el Mega News. Muy buenas tardes, Alejandro, y cuéntanos por qué hay un sinsabor por la entrada de esta ayuda humanitaria. Porque entra a través de la Cruz Roja Internacional, hay mucho rechazo a lo que significa la Cruz Roja en Venezuela, porque siempre ha estado del lado del chavismo, y muchos también se preguntan por qué no entró la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos y países aliados desde Cúcuta, que está en la frontera y además está en la isla de Curazao, y no entró. Alejandro, ¿cuál sería el destino de esta ayuda humanitaria que proviene de Panamá? Bueno, esta ayuda humanitaria va para los 8 hospitales que tiene la Cruz Roja en Venezuela. Son 24 toneladas de medicamentos, incluso plantas eléctricas. Y ahí hay también una lectura del sinsabor. La primera pregunta que me hacías, porque estas plantas eléctricas y estos insumos, agua destilada, hacen reconocer al régimen de que no hay agua, no hay luz, no hay insumos y no hay nada. Pues que están reconociendo la tragedia que vive Venezuela. Correcto, de que hay definitivamente una necesidad de ayuda humanitaria. Háblame también un poco de la ayuda humanitaria anterior, que sabemos que se quedó en Cúcuta y quedó acopiada también en Curazao. Todo el mundo se pregunta lo mismo. Yo creo que se va a dañar, porque si no la van a permitir, ya han pasado meses. Y acuérdate, qué triste, es que una tristeza. Y además, ¿por qué no dejarla entrar toda? Entonces se habla de una parte, sí, la que va a controlar el régimen. Ojalá no termine como en Cuba, que el régimen termina repartiéndola e incluso vendiéndola. Así que eso es el resquemor que hay actualmente en la población. Y hablemos de la reacción del presidente interino Juan Guaidó ante la entrada de esta nueva ayuda humanitaria. Claro, fue de inmediato, porque el régimen puso un tuit, el gobernante Nicolás Maduro, donde decía que era un éxito, etcétera, etcétera. Pero Juan Guaidó sabe que reconoció su fracaso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente interino de Venezuela. Bueno, no solamente es la manifestación clara que ni siquiera todavía, aceptando el ingreso de ayuda humanitaria, reconocen la emergencia que ellos crearon. Emergencia humanitaria compleja significa que no fue un tornado, un terremoto, un huracán o un deslave. Significa que ellos la crearon. Bueno, y también hoy, ahí cabe destacar que hoy se conmemora el Día de la contra la Esclavitud Infantil. Sí. Y pues tristemente en Venezuela vemos cómo muchos niños tienen que dejar la escuela para poder trabajar y ayudarle a sus familias. Y muchos mueren en los hospitales por falta de medicamentos. Así que es un día de nada a celebrar. Encontramos estas imágenes que compartimos con ustedes, niños que son las peores víctimas, las que más sufren la tragedia del régimen de Hugo Chávez. Este es un testimonio que recogió la BBC de Londres de una niña desesperada, sin aliento. Pero igual hay millones de niños que están siendo obligados a trabajar por la necesidad, porque el gobierno, en este caso el régimen, no les garantiza una vida digna. Así es, son las poblaciones más inermes, tanto la población infantil como los ancianos, que están sufriendo pues toda esta situación caótica en Venezuela. Son los que más sufren. Por supuesto, vamos a hablar ahora de se termina ya la reunión del Grupo de Lima. ¿Cuál fue la exhortación principal que se escuchó? Que no va a haber diálogo. Es decir, fue buenísimo, porque generalmente ellos hablan y han sido claros desde un principio que le ha disgustado a muchos, incluso dentro de la oposición, de que no debería haber intervención militar. Pero ha quedado claro, y yo creo que impulsado quizás por el sentimiento, no solo de los venezolanos dentro y fuera del país, sino de la comunidad internacional, que no se puede dialogar con un asesino, con un régimen que decide ingresar alguna ayuda humanitaria, en este caso, y decide otra no, ayudar a quienes quieren, pero no a los que debe. Y otra, podemos decir, una victoria para la oposición es que se le negó el asilo a un chavista en el gobierno de España. Lo acaba de negar. Así Háblame un poco y de por eso. Y por la presión de los venezolanos. Firmamos cartas para que no se aceptara a Richard Peñalver. Si no lo recuerdan, es la persona que allí está disparando contra el pueblo. Eso es en el año 2002, en las manifestaciones que hablamos en estos días, que se dirigían y lograron sacar al gobernante en ese momento, Hugo Chávez Frías, y le dispararon y mató. Pues se fue para España, firmamos, y el gobierno de España pues no le aceptó el asilo, así que se devuelva a vivir a Venezuela, la tragedia que crearon. Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, por toda esa información. Seguimos con más en el Mega News.